Nos encontramos aquí en la Iglesia de las Mercedes y vamos a hablar con José Méndez. Él es documentalista. Vamos a aprender, prácticamente será una clase de la historia de esta parroquia, de los frailes, pero también de esa tradición mercedaria que tanto arraigo tiene en la comunidad católica en la República Dominicana. Gracias, hermano. Tenía mucho que no te veía. Sí, bastante. Bastante, ¿verdad? Sí, sí. Pero esto claro, nos une, ¿no? Claro. Perfecto. José, ¿y cómo adquiere esa especialidad de documentar? ¿De dónde te nace? ¿De dónde te viene? ¿Fue una iluminación, una revelación del Espíritu Santo de documentar todo lo que tiene que ver con esta parroquia y otras iglesias emblemáticas de la ciudad colonial? Sí, mira, gracias. Yo toda mi vida fui clérigo, monaguillo, de la Iglesia del Carmen. Y de ahí me viene la historia, las tradiciones, sí, la religiosidad popular, el conocer la historia de, no solamente de la iglesia como origen y eso, sino también conocer de las cosas con las que trabajamos diario. Eso le agradezco yo mucho a Monseñor Bello Peguero, que nos decía a nosotros, ustedes no pueden agarrar un copón sin saber el significado de ese copón. Sí. Sin saber por qué el sacerdote usa una casulla verde un día y al otro día puede ser roja. Es mejor que ustedes sepan y así ustedes pueden identificar y con más propiedad trabajar con lo que están, con lo que tienen. Me confundí un poquito porque entrevisté al párroco Frankelli y tenía pues una sotana blanca, pero cuando hablamos de franciscanos, frailes, siempre tienen una que es color marrón, ¿no? Ladrillo. No, ellos, o la que usaba San Martín de Porres. Sí, no, ellos tienen su hábito, color marrón, que en sí es café. Sí. Pero él salió ahora porque él estaba, él no, eso no es un hábito, él tenía un alba. Un alba con su estola, sí, que lo identifica como sacerdote, porque va a celebrar dentro de poco. Perfecto. Pero normalmente ellos utilizan un hábito en forma de capucha, por eso le viene el nombre de capuchino. Sí. Y es color café, color marrón, como lo decimos aquí en República Dominicana. Bien, pero el color de la Virgen de las Mercedes es el blanco, o me equivoco? Mira, José Méndez, el color, ¿no hay un contraste entre el color de los capuchinos como frailes, como ministro del Señor, y el color blanco de la Virgen de las Mercedes? Sí, te cuento. Los capuchinos llegaron al país en el 1909 a esta iglesia. Ok. Las Mercedes estaba bajo el cuidado de su orden, los mercedarios, que sí, no utilizan el hábito marrón, sino utilizan un hábito blanco. Ajá. Bien. O sea, la Virgen, cuando en 1495, el fraile Juan Infante, que acompañaba a Colón, que era su confesor, ajá, dice que vio sobre la cruz una imagen de la Virgen vestida toda de blanco. Ya. Él es mercedario, se asume automáticamente que es la Mercedes. Y de ahí que viene que sea la Mercedes la que apareció sobre la cruz en aquella supuesta batalla del Santo Cerro. Es un tanto tonto o un tanto estúpido confundir que la protectora del pueblo dominicano es la Virgen de la Altagracia y la madre protector o la madre espiritual es la Virgen de las Mercedes. No, la Virgen de las Mercedes es la patrona del pueblo dominicano. Okay. Desde el año 1616. La Virgen de la Altagracia es la protectora del pueblo dominicano. Es la misma Virgen bajo diferentes vocaciones. Ah, yeah. Está las Mercedes, madre espiritual de los mercedarios, y la Virgen de la Altagracia, que es una advocación netamente dominicana, patriótica, no está ligada a ninguna orden en particular. Okay. Es una Virgen diocesana, vamos a decir, universal. Universal. La protectora del pueblo dominicano es la Virgen de la Altagracia, pero es un título que no es antiguo, es un título apenas del año 1955. Okay. Efraín Reyes Dulú y el doctor Luis Julián, el licenciado Julián Pérez, cuando estaban trabajando en la gaceta oficial, sí, de los días festivos, el doctor Efraín Reyes Dulú le pregunta al licenciado Castillo que si al mencionar que el 21 de enero, el día de fiesta de la Altagracia, le podía poner protectora del pueblo dominicano. El licenciado Luis Julián Pérez dice, sí, ponlo bajo mi responsabilidad. Perfecto. O sea, y ahí es que le viene el título. El título de la protectora no es ni siquiera tan antiguo. Sí. Estamos hablando de 1955 apenas. Perfecto. Pero la Virgen de la Mercedes, que es la patrona del pueblo dominicano,
es desde 1616, producto de un voto que hizo la ciudad para que cesaran los temblores de un terremoto que sucedió en el 1614. Perfecto. Un terremoto de 9.2 en la escala de Mercalli, que era la escala que se que regía antes la intensidad de los, de los terremotos, y acabó con la isla, imagínate. Pero era una ciudad de casuchas, y la ciudad la vota a ella, o sea, hace una promesa: si cesan los temblores, te declaramos patrona de la República. Es la única advocación mariana que no tiene un patronazgo oficial del Estado. Es vía producto de la fe de un pueblo. Perfecto. Hasta que ya en la Constitución de 1844 sí se consigna que ella es la patrona. ¿Por qué se considera La Vega como el santuario principal de las Mercedes? Bueno, como te dije, en el año 1495 se produce lo que algunos historiadores dicen que se produjo, otros dicen que no, la famosa batalla con los indios. Okay. Ahí se había, ya Colón, después de eso, manda a edificar un santuario. Como Fray Juan Infante dice que la imagen que él vio era la Virgen, mi tía de Blanca, la asocia directamente con la Virgen de la Mercedes, patrona de su orden. Entonces, ahí queda establecido ya el culto a la Virgen de la Mercedes en el Santo Cerro, que todavía hoy se conserva fuerte y se conserva con muchas tradiciones y devociones. ¿Y lo de los bautizos tiene alguna lógica para que nos lo explique? Los bautizos, dicen que fueron los primeros bautizos del Nuevo Mundo, ¿no? Sí, del Nuevo Mundo. El cacique Huacateca y su familia completa se bautizan. Ahora mismo estamos cumpliendo los 525 años de ese hecho. ¿Por qué en La Vega? Bueno, La Vega en ese momento era el centro de la evangelización. Allá que Colón planta la cruz, hecha de la famosa mata de Vípero, allá es que se hace la devoción, se aparece la Virgen de las Mercedes. Era el centro de evangelización. Perfecto. José, tengo curiosidad y quiero aprovecharte, como tú dices, documentalista, pero tú eres un historiador. Para aquel que está mirando pues esta edición especial de esta mañana, ¿cuáles son? Dime tres novedades de por qué el que tenga alguna devoción por la Virgen de las Mercedes debe venir aquí a esta parroquia de la ciudad colonial. Bueno, iconográficamente la Virgen de las Mercedes es la redentora de los cautivos. Perfecto. La Virgen de las Mercedes es la patrona de los encarcelados. Sí. Cuando se crea su orden, los miembros de los frailes tenían un cuarto voto. Sí. Obediencia, castidad, pobreza, pero tenían un cuarto voto. ¿Cuál es el cuarto voto? Que tenían que hacer servir de fiadores. Yeah. Si ella tenía que quedarse en el lugar de una persona para lograr su libertad, se quedaba. Perfecto. Entonces ella es invocada y es venerada como, como la que rompe las cadenas, no solamente ya a nivel carcelario, sino a nivel de lo que te ata, de problemas, vicisitudes. Sí. Otro motivo por qué venir aquí, esto es un templo histórico. Este es un templo, después de la catedral, es el templo más monumental que existe. Sí. Es un templo con una historia increíble, con donde sus capillas, cada una de sus capillas. ¿Cuántas capillas? Ocho capillas. Ocho. Ocho capillas, una de ellas dedicada en un momento dado como una forma de panteón nacional, donde estuvo Salomón Reyes de Enrique, su hijo, Fray Cipriano de Utrera, otros intelectuales y prohombres de la época que estuvieron aquí. O sea, es la única iglesia que tiene un campanario. ¿Y la catedral no tiene campanario? No, la ciudad colonial no tiene campanario. ¿Y la Regina Angelorum? No, yo he visto campanarios ahí. No. ¿Qué es lo que tiene? No son campanarios. La ciudad colonial es una ciudad de espadañas. Eso no son campanarios. Campanario per se tiene aquí la Mercedes, el único. Como dato te diría, con sus campanas del barco que se sobró del Memphis. Del Memphis, sí, ok. Sus campanas la tiene aquí. Pero la ciudad colonial, sus iglesias, lo que tiene son espadañas. Sí. Estructuras humildes, traídas por los franciscanos al monasterio de San Francisco. Sí. De poco valor de dinero para construirla. Uh-huh. Pero la ciudad colonial no tiene, la catedral no tiene. La catedral tuvo una base para hacer un campanario, pero no se llegó a construirlo porque los barcos que venían con actitud belicosa, con actitud de ofensa, de atacarnos,
normalmente se guiaban donde estaba el templo, las campanas del templo, ese era el centro. Sí, al lado sí. Estaba la plaza, estaba la plaza, el parque, todo, ¿me entiendes? O sea, era una cosa... Perfecto. Por eso no tiene, la catedral no tiene campanar, tiene una espadaña. Espadaña. Cuéntanos un poquito, me llama la atención la imagen de la Virgen que tiene, vamos a decir, un medallón que tiene los colores de la bandera dominicana, pero también tiene algo que llama mucho la atención. ¿Qué es eso que tiene la Virgen? Ella tiene el escudo de los mercedarios. Sí. Y también recientemente la imagen fue traída hace duró dos meses fuera del país, estuvo en Sevilla, donde estaban restaurando. Sí. Y hace unos días, pues la señora primera dama y el ayuntamiento del Distrito Nacional le colocaron la medalla de la ciudad de Santo Domingo. Perfecto. O sea, la hicieron huésped distinguida, ¿verdad? De la ciudad. Hija meritita, no, huésped distinguida. Sí, sí, sí. De la ciudad. Y por eso lleva colocada esa medalla. Y luego lo que tiene el escudo mercedario. Te voy a dar un dato. Sí. Que debí dártelo ahorita cuando hablaste de la vestidura blanca. Sí. En el siglo XVII, la Orden Mercedaria recibe permiso del Vaticano para que las imágenes de ella la vistan con el hábito de la orden. De la orden, no, ok. No con ropa seglar, vamos a decir, sí, sí. Una bata que le ponían, no. Ahora ella tiene ya la ropa, el hábito mercedario. Perfecto, y vamos de atrás para adelante. ¿Cuándo comienza a llamarse Parroquia de las Mercedes? No, mira, cuando esta iglesia se hizo. Sí. Cuando esta iglesia se hizo. La pregunta es. Sí, ¿cuándo comenzó a llamarse Iglesia de las Mercedes? No, cuando se hace la iglesia, no se llamaba de las Mercedes. No. Se llamaba de la Madre de Dios. De la Madre de Dios. Con el tiempo y las prédicas, el terremoto, la devoción, perfecto. Los votos, entonces la gente comenzó a llamarle de las Mercedes. Pero tanto el convento como la iglesia se llamaban de la Madre de Dios. Mira, esto es un santuario. Este es un santuario. Esto es, no es una parroquia. No. Este es un santuario. Como parroquia asociada, anexada al santuario, sí. Lo que está es San Miguel Arcángel. Ok. San Miguel Arcángel, que queda cerca de aquí, sí es una parroquia. Perfecto. Este es un santuario. Entonces, Fray Kelly es un rector, no es un párroco. Un párroco. Es un rector, pero es párroco de San Miguel. De San Miguel. Porque perfecto. Esto es un santuario. O sea, este es uno de los dos santuarios que tiene la zona colonial. El santuario diocesano, Nuestra Señora de la Altagracia, sí. Y este de las Mercedes. Fuera de aquí no hay otro santuario. Próximamente se va a tener la Iglesia de la Paz, de la Feria. Sí. La van a convertir, perdón, en un santuario dedicado a San José. Tú contaste algo que ocurrió en el año 1965, que grupos de, vamos a decir, de constitucionalistas vinieron, ocuparon la iglesia y se colocaron o se escondieron detrás del camerín. Y entonces llegaron los marines norteamericanos. ¿Y qué pasó? Un grupo de jóvenes se refugió aquí en el templo y se refugiaron detrás del camerín de la Virgen. Anteriormente, donde está la Virgen, tenía atrás, todavía existe como un cuarto. Porque la Virgen antes no se mostraba a diario, sino una vez al mes. Una vez todavía al mes. 24. Perfecto. Entonces, los jóvenes entraron corriendo a las tropas norteamericanas y las tropas llegaron hasta la puerta. Perfecto. Entonces los frailes capuchinos lo que hicieron fue que cerraron las puertas. A los pocos minutos se apersonó el coronel Francisco Camaño de Ño con sus hombres. Wow. Para defender la iglesia. Hablaron con Fray Atanasio de la Vega, que era el párroco en ese tiempo. Los marines se fueron del lugar antes que llegaran las tropas Camaño con su gente. Perfecto. Y los jóvenes pudieron salir. Que estaban aquí en el Conde, el cuartel general. Exactamente, el edificio Copelo. El edificio Copelo. Sánchez con Conde. Y así pudieron los jóvenes salir. Perfecto, porque qué bien. Porque los frailes cerraron la puerta y no permitieron la entrada de los. Luego, ellos aprovecharon las tropas y en un momento dado, cuando ya se había calmado todo, sí ocuparon el campanario. Bien, yo estuve sentado en asiento como este, pero de San Carlos Borromeo. ¿De qué tiempo data estas butacas? Mira, estas butacas deben de ser alrededor de 1955, cuando hubo una
renovación de la iglesia. Pues esto lo donó Trujillo. Renovación de la iglesia, sí. Porque el concordato se firmó en el 54, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque te digo en el 55, porque fue la época en que los frailes capuchinos sí. trajeron las imágenes, las andas, la dolorosa, del Domingo de Ramos, de la misma Merced, donde se hizo la procesión, los bancos, una serie de cosas. Te tengo dos preguntas finales. ¿Por qué la gente se casa tanto aquí? ¿Qué tiene esta iglesia? ¿Es mito que duran los matrimonios y se realizan aquí? Y de las dos señoras que siempre están afuera ahí, ¿cuál es la de mayor longevidad? Como devota, ¿no? De las mira, Mercedes. Mira, lo de casarse aquí, igual que en las iglesias de la zona, más de fe. Sí. Te diría que por la iglesia es bonita. Es bonita. Vienen de muchísimos sitios lejos a casarse aquí. ¿Por qué me gusta la iglesia? No debería ser así. No. Tú debes casarse por fe, por sacramento. ¿O por amor? Por amor. No, se casan por amor porque están enamorados. Ah, ok, ok. Pero lo que buscan es la iglesia, llenarla de flores, que el altar es bonito. Muy lindo. Pero no existe. Y las dos señoras que te pregunté, ¿cuál es la más de la mayor longevidad en su devoción por la Virgen de las Mercedes? Mira, esas señoras tienen... Yo no había nacido cuando yo estaba aquí. Y ellas compiten, no se pierden nada. No, están ahí todos los días. No, ellas tienen un GPS estupendo. Ellas saben, a veces yo mismo se me pasan cosas que digo, wow, pero se me olvidó que tal cosa. Ellas están ahí. Y están ahí. Ellas saben, ellas conocen la agenda del padre. José, muchas gracias. He aprendido mucho con tu cátedra, ¿no? Conociendo pues la orden de los capuchinos, este templo tan maravilloso, este santuario tan maravilloso, mercedario, en honor a la Virgen de las Mercedes. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bien. Espero que, o esperamos que hayan aprovechado y han disfrutado todo este contenido, todas estas informaciones que José Méndez, como documentalista, ha compartido con todos nosotros. Sigan con todo el contenido de esta mañana en esta edición especial Día de las Mercedes en la República Dominicana.